Bueno, señores, aquí llego muy, muy, muy tarde a la presentación de esto, ¿no? A la presentación de American Space. ¿Qué tal? Así es, el American Space. ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Tío, ¿cuándo podemos hacer una entrevista, tío? Hombre, como tú me digas, yo veo mucha gente pasa por tu lugar y como que yo no existo. Voy a preguntar. Pero estoy grabando aquí para el blog del canal. ¿Ah? Estoy grabando para el blog del canal. Ah, pues hola a todos, yo soy Ángel Custodio, sí. Soy cantante, pero estoy aquí ahora. Porque Space, ¿no? Yo soy a Mandela Washington Fallow, sí. 2021, sí. Y vine aquí a apoyar obviamente a mi hermano, que también es Mandela Washington Fellow 2017, sí. En la apertura del American Space. ¿Qué supone el American Space para la juventud de Guinea Ecuatorial? Bueno, supone realmente un avance muy importante, tener en cuenta que antes tenían el American Corner. Ahora es American Space. Entonces, en lugares así, la gente a veces viene a conocer más la cultura americana, a aprender inglés. Recuerdo que antes teníamos el American Corner y ahí teníamos, digamos, charlas en inglés para que la gente pueda mejorar su vocabulario. Entonces, es una gran oportunidad para la juventud, para la sociedad que tengamos de American Space here. ¿Cuándo la gente va a escuchar nuevas cosas, nueva música de tu parte? Bueno, este no va a acabar este año sin que saquemos algo nuevo. Saben que en mi caso no es fácil porque no es igual cuando estás con un equipo detrás, cuando estás tú solo, o cuando quizás piensas, o hago una canción o cómo. Y decides comer antes de hacer otra canción, obviamente. ¿Y para cuándo tu capítulo de Nada Más La Verdad? ¿Perdón? Tu capítulo de Nada Más La Verdad, la entrevista con Gangsten. Bueno, cuando ustedes quieran, yo estoy available para cuando ustedes quieran. Sí. Voy a pasar ahí a mucha gente, os sigo mucho, la verdad. Sí, y a veces gracias. Me digo, ¿será que no, aún no pulsa el botón rojo o el botón verde para entrar al programa? Pero bueno, estoy dispuesto, ready para cuando queráis. Y bueno. Ok, pues ya las invitaciones ya están extendidas y vale, cuando tengas tiempo. Vale. Pues chicos, yo soy el siguiente que va a estar en el programa de Grand Friend, ¿eh? Así que ya sabéis. Joven de Langema, sí. Oscar Nchaso Becari. La idea es para la juventud de Langema se valora en gran medida y en síntesis decir que es una idea célebre y puede contribuir en gran medida para el desarrollo mental de la juventud del distrito de Langema. Muchas gracias, alcalde. A ustedes. Americano, eso significa una oportunidad de aprender cultura americana, conocer programas que puedan reforzar nuestra capacitación y por ahí a conocer más sobre emprendimiento y en general, por favor, sean bienvenidos a ese espacio de co-creación. Están todos invitados a Dreams Up, estamos enfrente del Colegio Argentina de Langema, es un espacio donde
centro general, tenemos programas que van desde idiomas hasta llevar tu proyecto desde la idea, desde el sueño hasta la realidad.